Todo.
aquellos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel. Y dice que derramará bendiciones no sobre unos, dijo, sobre todos. Sobre, ¿y qué tenemos que hacer? Creer. ¿Qué le vamos a decir al Espíritu de Dios? Sí. Gracias, Señor. Sí, te decimos sí. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, Señor. Tengo hambre de ti.
sabe que duele y que debilita, que desespera por ti, de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que te Señor, en esta hora, entendiendo que tu palabra nos dice que tú habitas en la alabanza de tu pueblo, sabemos que tú estás aquí con todo poder y con toda autoridad, y nosotros venimos delante de tu presencia, Señor, no por los méritos nuestros, sino por los méritos de Jesucristo, por el poder de su sangre, por el poder de su resurrección, por el poder de su redención. Como escogidos de Dios, como hijos muy amados, nos presentamos, Señor, clamando a ti para que tu poder sobrenatural actúe sobre tu casa, sobre tu iglesia, para que fluya, Señor, no solamente tu poder, sino tu sabiduría, no solamente tu sabiduría, sino que haya, como Pablo clamaba por la iglesia en Éfeso, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Que tu iglesia, que nosotros tengamos cada día más hambre, más sed por conocerte. Por conocerte, no solo en la superficie, sino cada vez más profundo, más profundo, más profundo. Para comprender no solamente tu mente, sino tu corazón. Para que seamos dirigidos por tu Espíritu, para que vayamos, para que hablamos, para que toquemos, para que inspiremos, para que hagamos una diferencia donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos. Tú nos has llamado a ser luz en medio de las tinieblas. Sea pues así en esta tu casa, que resplandezcamos en medio de las tinieblas y que tú, Señor, te glorifiques con todo poder y con toda autoridad en el nombre de Jesucristo. Tú eres todopoderoso, tú eres creador del cielo y de la tierra, tú nos hiciste a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Por tanto, Señor, tú dijiste que todo aquel que invocare tu nombre no sería
avergonzado y que sería salvo. Oh Dios, henos aquí. Úsanos con tu poder, úsanos con tu autoridad, úsanos con tu unción. A todos los llamados de tu nombre, tanto del norte, del sur, del este o del oeste, usa este pueblo para que sean alcanzados en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar un momento en el Espíritu, iglesia. Vamos a orar un momento en el Espíritu. Desde atrás hasta adelante, vamos a fluir en el Espíritu. Aquí los músicos también, vamos a orar en el Espíritu por un momento. Amande reba, kiupu sembra poca lebra pasicada, ama cita dobre pala, ama rico cite promba, ama madasi cose, y brando que embla, amrite, amrica umba, y suque bruque leba, amare que le sebre leba so, y braso coso, amane que, y ta cambarre la baso con todo proposete de, y briquiti quita papa, si quito pa capa, correle, ama sica, puti rique bla, bahama cita toche, arrile pedi. Copa cama, ama ni que si que te preco, obre, 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 sica, abrace te que, ende que beque, embe que te que te, y si que beque, busque si, y que seca, ambrande que embocule se, obra si que te que te abraza, amarre que le bro, si que te, amarre que le mamá pasita casete, obra leva, rivo sol, oba canta rabase. Que se te quebró coso cotoso, amacante si quite soco, plamate co sembra, hambre soco suco, pelecante que te suque palice, abrahanda si que se que so, abrahanda y caraba si caraba josta calaba, y branaba rabasote te capala, abra si que te bre, y li que imbratico soto, pobre que malupe camba se, si te caparre le va a sacar se. Abra jesico se, abra jasica, ha, abaja, jala se, he, jesique, jaja, jaja, mahale, y tocó, soto, tocó, obra que te lebre, y quitepa, anamare, obra se te que te leboso, obre jesique se te, oh, esa capilo rebanda roba sote cabane. O si quita pane procoto soto copo rocolo potere brama papa siti de. Abrande reba mama soco soto. Obra le que pate raba raba papa 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 papa. Ama, 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 ana, rile, boque, pan de reba, soto, so, broso, soto, soto, toco, broso, cosete de brazaca. Obra, ya se, bracas, da, hasi, gamba, narra, boque, palica, se, te, obra, pasa, pasi, catara, brazaca, chitere, harabahana, saca, chitara, brazo, cosoto, cosoto, quitara, brazaca, chitere, corra, brazaca, chitere. Catarica pasa casi te la brazo. Oh, oh, oh. Kiri anda samba saca chitere. Oh. No ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero,
y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! Dar un aplauso fuerte al Rey. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Thank you.
el Señor. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada con tempestad sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión porque no temerás, y de temor porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y esta herencia es para todos aquellos que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Todas las bendiciones vienen cuando recibimos al Salvador, al que vino a redimirnos, a salvarnos, a darnos la victoria, a darnos la libertad, a perdonar nuestros pecados. Dice que aunque nuestros pecados sean como la grana, Él los lava, Él nos perdona. Por ello, Señor, te pedimos, oh Dios, en nombre de todos aquellos que todavía no te conocen, Señor, nos paramos en la brecha por ellos, Padre, y te pedimos que seas nuestro Salvador, que seas nuestro Señor, que seas, Señor, el que gobierne nuestras vidas desde ahora y para siempre. Queremos ser herederos tuyos y coherederos con Cristo, Padre. Recíbenos en tus brazos, abrázanos, Señor, consuélanos, permítenos descansar en tus brazos, escuchar los latidos de tu corazón y poder descansar en ti, Señor, en tu amor que es infinito, en tu amor que es eterno,
en tu amor que es para siempre, Señor. Recordamos cuando estaban los ladrones en la cruz junto a ti y uno de ellos te dijo, acuérdate de mí, Señor, cuando estés en el paraíso, y tú le dijiste, ahora te digo que desde hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Así es tu grandeza, Padre. Así es tu grandeza. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Sé el Señor de nuestras vidas. Hónranos, Señor. Escógenos, Señor. Míranos, Padre. Y llévanos, Señor, a toda gloria y a toda victoria. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, Padre. En el nombre precioso de Jesús. Vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Unidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestra vida. Nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro redentor y rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestra redención. Que nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Nadie como tú, nadie como tú. Nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro redentor y rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos sin tu luz. A la luz de tu verdad, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro redentor y de Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu vemos la luz, en tu luz 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 vemos la luz.
En tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz. Eres nuestra herencia, más que suficiente. Nuestro Redentor y Rey Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Eres nuestra herencia, más que suficiente. Necesito yo solo de ti, busco de ti y siempre estás ahí. Mi refugio encuentro en ti, me humillo por completo a ti. Solo de ti yo necesitaré. Solo Cristo, solamente para ti yo vivo. 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 Abunda por completo en mí. Nunca, nunca cambiarás, ayer y hoy siempre igual, eternamente siempre sin igual. Solo Cristo, solamente para ti yo vivo. 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 Para ti, tú el camino.
vivimos por fe en lo que tu palabra dice, por fe en tus escrituras. Tomen un momento su lugar, por favor, los aquí presentes. Como te agradecemos, Señor, estos momentos de meditación, de adoración, de clamor delante de ti. Y Padre, sabemos que tú eres el que produce el querer como el hacer por tu buena voluntad. Tú eres el que produces que los deseos del corazón nazcan, porque tú eres el que los produces, Señor, para agradarte. Los produces conforme tu palabra, los produces conforme tu perfecta voluntad. Estamos, Señor, convencidos por tu palabra, que tú nos hiciste en el vientre de nuestra madre, nos diseñaste así, nos hiciste nacer en este mundo, pero preparaste un momento de encuentro con el Salvador, con Jesús de Nazaret. Entendemos también, Señor, que hay un enemigo de nuestras almas que tú derrotaste en la cruz, que tú lo exhibiste públicamente. Y sabemos, Señor, que por el sacrificio que tú hiciste, ahora nosotros en ti, precisamente en ti, somos más que vencedores. En ti, Señor, podemos hacer proezas. En ti, Señor, somos totalmente perdonados, redimidos de la maldición de la ley. Estamos clamando en este momento, mi Dios, por nuestros niños, por nuestros jóvenes, porque tu misericordia les alcance, y todos aquellos que aún no te conocen tengan un encuentro con el Salvador. Aún aquellos que han nacido y venido por mucho tiempo a una iglesia, a una congregación, pero que no han tenido una experiencia personal con el Salvador, que es Jesús de Nazaret. Gemimos delante de ti, clamamos delante de ti, porque ese día, Señor, ese día llegue pronto en nuestros niños, ese día llegue pronto en nuestros jóvenes, ese día llegue pronto aún en los adultos, y la salvación se haga presente, para que la vida nunca jamás sea la misma. ¡Aleluya! Nunca más sea la misma. Tú eres el que marca las diferencias, Señor, en nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. El enemigo ha trazado un plan de destrucción desde temprana edad en los niños, pero hoy estamos haciendo vallado delante de todos ellos, para que desde el vientre de la madre, cuando han sido concebidos, sean guardados, sean protegidos de toda acechanza del mal, en el nombre de Jesucristo. Y reprendemos esa fuerza de maldad en contra de los bebés en el vientre de la madre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ofrecemos resistencia en contra del enemigo por los ataques directos y dirigidos a los niños a temprana edad. Y en el nombre de Jesús clamamos a que los ángeles acampen a su alrededor y les defiendan, les defiendan, les defiendan en su entrar y les defiendan en su salir, mientras que están, mientras que van, mientras que llegan, en el nombre de Jesucristo. ¡Aleluya! Oh Señor, clamamos delante de ti por nuestros adolescentes, buscando una identidad plena. De repente son asediados por tendencias, por modas, por distractores que les van separando del propósito que Dios les diseñó. Pero hoy, Dios, en el nombre de Jesucristo, decimos: no más, ni un adolescente, ni un joven más atraído por esas fuerzas espirituales seductoras que atrapan. No más, en el nombre de Jesús.
clamamos por nuestros adolescentes y nuestros jóvenes, que sean guardados, protegidos de toda acechanza del maligno en el nombre de Jesús. Y le ordenamos a Satán que quite sus sucias manos de todos ellos en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Oh Señor. Oh Señor. Todo plan estructurado y ataque de tinieblas en contra de nuestros niños, adolescentes, jóvenes y aún de los matrimonios, en el nombre de Jesús decimos: no más, no más, no más, no más, en el nombre de Jesús. Toda atracción, toda seducción para pervertir el pacto establecido de fidelidad, toda atracción, toda opresión y toda tentación, hablamos ahora mismo en la autoridad de Jesucristo y ordenamos que sea desquebrajado, reducido a cero todo ese plan y esa artimaña en contra de los matrimonios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo dolor, toda pena causado por un tropiezo, aún por una infidelidad, Señor, tú seas misericordioso en levantar, en restaurar, en sanar toda aquella vida, todo aquel corazón que está ansioso de recibir tu rescate, tu perdón, tu restauración. En el nombre de Jesucristo, levanta, Señor, otra vez. Levanta, Padre, en el nombre de Jesucristo. Por nuestras viudas, por nuestros ancianos, que no terminen sus días con dolor, con tristeza o con amargura, sino que sean plenos sus días, llenos de satisfacción, llenos de saber que tú hiciste en ellos lo que te propusiste hasta el final de sus días, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, te agradecemos tanto porque sabemos que no solamente estamos hablando esta noche, no, Señor, sabemos que estás aquí y que nos estás escuchando. Nos estás escuchando palabra tras palabra, clamor tras clamor. Estamos utilizando tu escritura para estar de acuerdo con ella, Señor, y que el acuerdo establecido en esta tierra, desde el cielo mande la respuesta, desde el cielo llegue nuestra respuesta, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te agradecemos, Señor, porque ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y tú nos das tu palabra, Señor, y tú nos das tu respuesta, y nosotros, agradecidos, te decimos que te amamos con todo nuestro corazón, que nos rendimos a ti, que ofrecemos nuestra adoración desde ahora y para siempre, porque solo tú, solo tú, solo tú eres Dios. Solo tú eres el Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias. Toda mi vida es tuya.
Jesús, tómame.
La Biblia dice: vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Jesús dijo: si alguno viene a mí, yo no le echo fuera. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Quizá tú has escuchado estas palabras por primera vez. Quizá tú has escuchado estas palabras durante un buen tiempo. Quizá tú estás escuchando estas palabras en tu lugar, desde tu casa. Yo quiero decirte que Jesús está listo para recibirte. Jesús está listo para adoptarte como hijo. Jesús está listo para perdonar todos tus pecados. Jesús está listo para decir: yo te hago otra vez. Por mucho tiempo la culpa, la condenación, los errores, el pecado mismo que hemos cometido, nos dice que somos indignos. Nos dice que estamos lejos de alcanzar la misericordia de Dios. Pero hoy quiero recordarte una vez más lo que Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cargados y trabajados. Yo te voy a hacer descansar. A partir de hoy, mientras que tú escuchas esta palabra, si tú, cansado de lo que has venido haciendo, cansado de estar en depresión, cansado de estar en bancarrota, cansado de estar en adicciones, en alcoholismo, en pornografía, cansado de estar en drogadicción, hoy el Señor dice: yo puedo hacer de ti una nueva criatura. Yo puedo hacer de ti otra persona. ¿Qué tengo que hacer? La Biblia dice así: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice la Biblia, serás salvo. Algo a partir de ese momento ha de suceder. Yo quiero invitarte, si tú eres esa persona aquí, si tú eres esa persona allá, en tu casa, a través de estas emisiones en internet, y dices: esa persona soy yo y necesito que Jesús venga a mi corazón y me haga otra vez. Solamente te voy a pedir que cierres tus ojos allí donde estás y que con voz audible y desde lo profundo de tu corazón le digas al Señor esas palabras, y vamos a hacerlo todos en este momento. Le digas al Señor con voz fuerte: Señor Jesús, en esta hora he escuchado tu palabra. Ha tocado mi corazón. Estoy cansado. Ya no quiero seguir así. Jesucristo, tu palabra me ha dicho que si yo confieso con mi boca que tú eres el Señor y que Dios te levantó de entre los muertos, seré salvo. Por eso hoy invoco tu nombre, Jesús de Nazaret. Ven a mi vida, entra en mi corazón, cámbiame. Ya no quiero ser igual.
de hoy en adelante te declaro Señor de mi vida, Señor de mi corazón, de mi voluntad y de toda mi casa. Y te doy gracias porque me has escuchado. Te doy gracias por el perdón de mis pecados y la salvación de mi alma. Y a partir de hoy te seguiré, te serviré, en el nombre de Jesús. Amén. Y todos decimos un fuerte amén. Aleluya, dar un aplauso fuerte al Rey. Gracias a ti.
soy libre, soy sano, soy solo gracias a ti. Aleluya, por lo que has hecho. Aleluya, por lo que harás. Por los siglos la gloria es tuya, porque tú eres un Dios sin igual. Aleluya, aleluya. Y por los siglos la gloria es tuya, porque tú eres un Dios sin y a darle un aplauso a lo mejor. Tú puedes hacerlo mejor. Vamos a dar un aplauso mejor al Rey por lo que has hecho, por lo que eres y por lo que harás por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Honor y gloria para ti en el nombre de Jesús. Y Padre, ahora queremos honrarte con nuestros bienes. Hemos estado en tu presencia adorándote, meditando, clamando, orando delante de ti. Y estamos tan agradecidos, Señor. Así es, tan agradecidos, porque eres un Dios real, eres un Dios todopoderoso. Hoy nos presentamos delante de ti, no con las manos vacías. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor, así agradecidos por todo lo que has hecho, por lo que harás, por lo que tú eres. Y te decimos que no hay otro Dios tan grande como tú. Venimos a presentarte nuestros bienes, diezmos, ofrendas, promesas, votos, donativos que se consagran delante de ti. Porque, Señor, tú eres el dueño del oro y de la plata. Y tú tienes principios que nos compartes para poder vivir con lo suficiente y con abundancia. Y Señor, hoy queremos traerte a ti de lo recibido de tu mano. Porque quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo, Señor, y de lo recibido de tu mano te damos, en el nombre de Jesús de Nazaret, el Señor. Amén y amén. Y todos decimos amén. Vamos a prepararnos para dar. Si usted necesita un sobre, los sugieres van a entregarle uno en su mano. Así que con toda libertad, tómese su tiempo, no se apresure, tome su tiempo con calma, y cuando esté listo, cuando esté lista, con toda libertad, venga a darlo en el nombre de Jesús. Gloria sea al Señor. Puestos de pie, mis hermanos, vamos a bendecir nuestras finanzas y con todo cuidado, con todo honor,
les voy a solicitar extender nuestra mano derecha al frente. Señor, estas finanzas representan respeto, representan obediencia, representan fe, confianza en lo que tú dices. Y en este momento, Señor, que tu pueblo agradecido ha venido a dar con alegría, queremos que las promesas que tienes en favor de estas semillas financieras se cumplan en todos y cada uno de los aquí presentes. Señor, que así sea, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el pueblo dice, amén. Amén. Vamos a despedir nuestras finanzas con un aplauso al Rey. Gracias, sendas a nuestro Dios. Y así de pie, vamos a levantar nuestras manos al cielo para despedirnos. Y Señor, te damos gracias por este tiempo hermoso que hemos podido tener en tu presencia. Ahora, Señor, encomendamos a tu pueblo en paz. Que el Señor te guarde y te bendiga. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón mucha paz. El ángel del Señor acampe a tu alrededor y te defienda. Te defienda. Arma forjada contra ti no prospere. No prospere. No prospere robo, asalto, secuestro, extorsión. No prospere en tu contra accidente en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda tu casa sea salva. Tu casa no caerá. En tus negocios, en tus empresas, vendas cuando nadie vende y compres cuando nadie lo puede hacer en el nombre de Jesús de Nazaret. Y por las llagas de Jesucristo declaramos que tú, mi hermano, que tú, mi hermana, ya fuiste sanado, ya fuiste sanada por las llagas de Jesucristo. Se libre de dolor, se libre de enfermedad, se libre de infección, se libre de molestia, diagnóstico, síntomas, se libre de todo ataque del enemigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe sanidad, recibe sanidad, recibe sanidad, recíbela. Y que Dios te guarde, porque Él te guarda y el maligno no te toque. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el pueblo dice un fuerte amén. Decimos un fuerte gloria a Dios. Amén. Demos otro aplauso fuerte a nuestro Dios. Gracias. El domingo, no falte, recuerde, 1:30 y 6:30 el domingo, con toda dedicación, atendamos a la casa del Señor, porque va a haber palabra de Dios para nuestra vida. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, de la mano a su hermano, de la mano, bendígale, en el precioso nombre de Jesús. Muy buenas noches.